Y regresamos con información en vivo desde Lurín con nuestro compañero Daniel Castillo. Hola Fátima, ¿qué tal? Así es, nos encontramos en el kilómetro 25.5 de la Panamericana Sur, en Lurín. Y en este momento hay 30 detenidos acá en la carretera. ¿Quiénes los han detenido? Pues la División Policial Sur 2 de Pincri de Villa El Salvador y también agentes de la comisaría de Pachacamac, de urbanización Pachacamac. Estoy acá con el coronel Palomino, jefe de la División Policial Sur 2, para que nos pueda decir estos sujetos, ¿quiénes son? ¿Qué delito habrían cometido? Bueno, estos sujetos, bajo la modalidad de pseudo trabajadores de construcción civil, ¿no? Son personas que extorsionan a los empresarios a las obras de construcción que se está llevando a cabo en esta zona del sur, ¿no? Con los cuales se ha intervenido a 30 sujetos y en 4 vehículos, y a la vez uno de los vehículos, ¿no?, registra antecedentes por robo agravado. Este de acá, a ver, Rafael, si me acompaña. Este vehículo que tiene placa BBL192 tiene denuncia por robo. Este vehículo está registrado por robo agravado, este vehículo, y a la vez también dentro de ellos también hay un registrado también por robo agravado. Estos sujetos se desplazaron, estos 4 vehículos, hay un vehículo que se llama La Fuga, ¿no? La mayoría bajo pseudos trabajadores de construcción civil son los que extorsionan a las obras de construcción y a los empresarios. Por eso un trabajo articulado de la Policía Nacional del Perú, de la División Policial Sur 2, con la de Pincri, de Vía Sabor y la División Pachacamá, se han intervenido estos 30 sujetos. En su mayoría tienen antecedentes por robo agravado, hurto agravado, usurpación, tráfico ilícito de droga. Ahorita se va a hacer el registro vehicular, ¿no? Y a la vez también son gente que ha purado condena, algunos han purado condena también en el penal. Y ahora, digamos, ¿de qué se les va a acusar en este caso? Porque hay una intervención de por medio. ¿Cuál es el motivo de la intervención en este momento? ¿Iban a extorsionar a alguien? Sí, estamos ya recabando información, hay unas obras, se está acercando ya el empresario, ¿no? El que iban a extorsionar, y a la vez vamos a hacer registro vehicular correspondiente a fin de encontrar de objetos ilícitos o sustancias tóxicas, toda vez que ellos se desplazan bajo las sustancias tóxicas, ¿no? Y a la vez también tenemos información que un vehículo que se ha dado la fuga es el que llevaba las armas, ¿no? Entonces por eso van a ser sujetos de investigación, van a ser conducidos a la de Pincri de Vía Salvador a fin de verificar su identidad, porque hay algunos que están dando un nombre falso, y a la vez va a ser conducido el vehículo que está requisitoriado por robo agravado y la persona también que está requisitoriada. Hay un cabecilla de esta organización. Así es, este cabecilla responde a Juan Segarra Valencia, es el cabecilla de esta banda delincuencial, los ajustadores de Lurín, ¿no? Toda vez que estos sujetos se dedican a la extorsión de empresarios de obras de construcción. Muy bien, Fátima, entonces han sido capturados 30 sujetos acá en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur. Se desplazaban en estos vehículos y, según la investigación que viene realizando la policía, se disponían a extorsionar a un empresario, y al parecer tienen antecedentes casi todos los 30 que se encuentran en este momento en manos de la policía. Muchísimas gracias, Daniel, por estos detalles desde Lurín. Esperamos que las personas que están viendo la señal de Canal N, si es que lo reconocen, usted ha sido blanco de estos sujetos, puede acercarse a la comisaría a denunciarlos.